Okay, so welcome back. Today we're going to continue speaking about adjectives. I don't know if you remember, but in the last class, well, it wasn't the last class, it was like 3 or 4 videos ago, we were speaking about pronouns. And in the end, we had a little discussion and we had to separate, let's say, possessive pronouns from possessive adjectives. Yeah, we were saying that possessive pronouns are words that take the place of the noun. You have mine, yours, his, hers, etc. And then they can work as the subject or as the object in a sentence. That's what we were saying, but that's from a different day. Today, we're gonna be focusing more on the adjectives themselves. What is an adjective and how do we use them? What is it important to know about them? Okay, so, when we think about adjectives in Spanish, adjetivos, creo que la primera palabra que relacionamos es calificativos, okay? So what does an adjective do? Okay, adjectives, number one, they describe nouns. Just like adjectives in Spanish, they are descriptions. Big, small, handsome, fat, black, white, all of those are adjectives, okay? But they are different from in English than in Spanish. We use them in a different way. There are two rules that we have to just make sure that we understand. We need to make sure that we understand the use of adjectives. Number one, the first rule, rule number one, you need to check this. This is super important. The adjective, in this case big, comes always before the noun. This is a noun. So adjectives, they always come before the noun. In English, we normally do it the other way around. In English, we say, in Spanish, we do it the other way around. In Spanish, we say la casa grande, el perro viejo, la casa azul. In English, también podríamos decir la azul casa o la gran casa o el azul perro. Pero es más raro, no funciona tan bien en español. En inglés, siempre es primero el adjetivo y luego el sustantivo. Ahorita les voy a explicar por qué es tan importante, pero es súper importante. Otra vez, nuestro problema es que a veces empezamos directamente a traducir y decimos, mis primos altos vinieron de Guadalajara. Mis primos altos. My cousin stalls. Mal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sustantivo ahí es primos. Cousins. Y el adjetivo es tall. Entonces el adjetivo va antes, my tall cousins, ¿sí? La segunda regla que es súper importante, the second rule, es súper important. Adjectives, this is an adjective, they are never ever plural. You have the blue car, this is a singular noun. You have the blue cars, this is a plural noun. But you never say blues. Never, never the blue skies. No. In English, adjectives are never conjugated. You never say my cousin's talls. You say my tall cousins. Even though you have a plural, you may have a plural noun, the adjective is never plural. It's always, it's not even singular. It's just the way it is. You don't change adjectives. It is unnecessary, unimportant to change them. You're really not gonna change them as much, or you're really never gonna change them, if it makes sense, okay? En español podemos decir el carro rojo, los carros rojos, la camioneta roja, las camionetas rojas. Podemos decir el adjetivo rojo, roja, rojos y rojas. Tienen una concordancia tanto de género como de número. En inglés ese no es el caso. Nunca vas a tener red cars. Nunca vas a tener, es the red car, the red cars, the red truck, the red trucks. Red, 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 and red. No vamos a cambiar eso. Va antes del sustantivo y no se conjuga. De hecho, es más fácil que el español. Solo tenemos que dejar de traducir directamente. Okay? Another important thing is that if the noun is in the subject, for example, in this case, the nice lady. This is the subject. Nice is an adjective, and lady is a noun. When you have an adjective in the subject, the adjective is a part of the subject. All of these, the three words together, they are the subject, yes? If you have an adjective
In the complement, this is an adjective, this is an object, this is a noun, this is the lady that we are describing. The nice lady will be the complement. Subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement. So again, if the adjective is describing the noun that is acting as the subject, then the adjective is a part of the subject. If the adjective is describing a noun that is in the object or is the object or in the complement, the adjective is a part of the complement, okay? So that's pretty much it. Another important thing is that we can use more than one adjective. We can use multiple adjectives at the same time. We can say different things about something that we want to describe. For example, in this case, I have this. It says, I want those cute little round blue Peruvian wooden earrings. Okay, cute is an adjective and is describing the earrings. The earrings are cute. The usual order, again, this is a usual order. I am not telling you this is like a rule that you always have to follow. This is not something that is set in stone, but it is the most common way people order the adjectives. Normally, you start with opinion, then you have the size, number two, shape, color, origin, and material. Cute is my opinion. I want those cute earrings, okay? Little is the size. Little is also describing the earrings. The earrings are not big, they are little. Shape, they are round. They are round, they are like spherical. They are not square, they are not rectangular, they are round. Then you have the color, they are blue. You are saying something else about the earrings. They are also blue. Peruvian, it would be the origin. They are not Mexican earrings. They are not American earrings. They are not French earrings. They are not Mayan or Aztec earrings. They are Peruvian earrings. And wooden is another thing that is describing the earrings. So we have many things describing the earrings. Wooden, it means the material. Wooden means made of wood. You can say metal earrings, you can say paper earrings, you can say wooden earrings. If you say wooden, it means that they are made out of wood. So you want those cute little round blue Peruvian wooden earrings, okay? You can say as many adjectives as you want before a noun. This is a noun, this is a plural noun, and it has six different adjectives. All of them, all the adjectives, they come before the noun, okay? So far, so good. Espero que hasta aquí no haya habido ningún problema. Okay, so let's move on. And then we have this part. This part is super, super, super important. This is what I was talking to you about. Adjectives, everything before a noun is considered an adjective. I told you, esto es bien importante. Yo les dije que el adjetivo va siempre antes del sustantivo. ¿Por qué? Porque el idioma es muy flexible. Y nosotros podemos estar muy seguros de que small es un adjetivo, de que big es un adjetivo, de que dog es un sustantivo, de que house es un sustantivo. House es casa y es un sustantivo, dog es un sustantivo, es perro, big es un adjetivo, es grande, pretty es un adjetivo, es bonito. Normalmente así funcionan las cosas, eso va a decir el diccionario. Pero a veces podemos usar las palabras para otra función. ¿Se acuerdan con los complementos verbales cómo estábamos viendo que los verbos pueden funcionar como sustantivos? Pues esta flexibilidad existe en muchos casos. Perdón. También podemos hacer que un sustantivo sirva como el adjetivo de otro sustantivo. Por ejemplo, aquí tengo, I have two sentences. Sentence number one and sentence number two. She wants a house dog. House and dog. She wants a dog house, dog and house. Si los buscamos en el diccionario, tanto house es un sustantivo como dog es un sustantivo. House es casa, dog es perro, house es casa. Pero como los tenemos en este orden, el que está antes va a ser considerado un adjetivo y el que está después va a ser considerado un sustantivo. ¿Sí? Entonces, adjetivo y sustantivo. Entonces, ¿cierto o falso? Ella quiere una casa.
Bueno, ustedes dicen, bueno, aquí dice casa, eso lo entiendo. Cierto, true, ella quiere una casa. False. Aquí la palabra casa no está funcionando como el sustantivo casa. Nadie está hablando de ninguna casa. Lo que ella quiere en realidad es un perro. ¿Qué tipo de perro? Un perro de casa, un perro casero. Estamos utilizando la palabra casa para describir al perro. Entonces, esto no se los va a decir el diccionario. ¿Cómo vamos a saber si esto lo traducimos como casa o como casero? Pues por la estructura, ¿sí? Sujeto, el auxiliar sería does, no se pone, este es el verbo y este es el complemento. En el complemento al final tengo un sustantivo, lo que venga antes es un adjetivo. En ese caso la palabra house in reality means from a house or it's just like a description of what type of dog. She wants a dog that is appropriate for a house. The reality is she doesn't want a house. What happens if you say she wants a dog house? If you say she wants a dog house, ella quiere un dog house. ¿Cierto o falso? Ella quiere un perro. Falso. Aunque dog signifique perro, aquí dog está siendo usado como adjetivo. Esto no significa perro, significa de perro para perro, perruno, perráceo. ¿Sí me explico? Y esta es el sustantivo. Lo que ella realmente quiere es una casa. ¿Qué tipo de casa? Una casa de perro, una casa para perro. Lo que ella quiere is a house that is appropriate for a dog. Ella quiere una perrera, ¿sí? Aquí tenemos dos sustantivos, uno seguido del otro, pero no tenemos dos sustantivos en realidad. Uno está funcionando como adjetivo. ¿De qué depende que sepamos cuál es cuál? De que sigamos las reglas. Adjectives come before the noun, before, antes. Siempre, siempre, adjective and noun. A veces incluso podemos hacerlo al revés. Nosotros podemos pensar que brown es un color, y es un adjetivo. Podemos decir que dog es un sustantivo, es un perro. Eso te va a decir el diccionario, te va a decir brown es un adjetivo siempre, dog es un sustantivo siempre. Entonces, si nosotros decimos I want a brown dog, yo quiero un perro café, está perfecto. Pero ¿qué pasa si yo lo cambio? Cambio el orden y digo I want a dog brown. I want a dog brown. En español decimos un perro café, a dog brown. Si decimos eso en inglés, invertimos la función de las palabras. Dog brown significa que dog es el adjetivo y brown es el sustantivo. Estoy hablando de que yo quiero, I want a dog brown, yo quiero un café. A lo mejor yo quiero esta pared que sea café. I want a brown, yo quiero un café. ¿Qué tipo de café? A dog brown, un café perro, un café perruno, un café perráceo. Ay, mira ese color, es muy extraño, parece como café perro, como café perráceo, perruno. ¿Sí me explico? El diccionario te decía que brown era el adjetivo y que dog era el sustantivo, pero en el uso, ya en realidad, estás viendo que no necesariamente funciona así. Does it make sense? It's a little weird. Again, the language is very flexible, so we need to make sure that we are paying attention to the rules. We need to continue using the rules. Adjectives. I told you, les dije, que los adjetivos van antes del sustantivo, ¿sí? Van antes de un sustantivo, siempre. Excepto cuando se les conoce, no recuerdo bien, creo que son como adjetivos complementarios. O sea que el adjetivo está funcionando como si fuera el complemento. Es el único modo de que el adjetivo vaya al final de la oración, cuando es un complemento. Pero eso solo va a pasar, un adjetivo solo puede ser un complemento cuando usamos el verbo to be, o cuando usamos el verbo to get. I am sick, I get angry. ¿Ok? Aquí yo tengo sujeto, el verbo, y mi complemento es un adjetivo. Los adjetivos pueden quedar hasta el final de la oración, pero solo si son como complementos. Y eso solo va a pasar con el verbo to be o con el verbo to get. What is the difference between being and getting? I am sick and I get sick. This is very important. When you say I am sick, you are describing yourself as a sick person. I am sick. It means I feel sick. I describe myself in an unhealthy state. How are you? I am sick. I am unhealthy. You're describing your state, okay?
That is the state that you are in. Estás describiendo en qué estado te encuentras. ¿En qué estado te encuentras? En el estado de enfermedad. Entonces dices, yo estoy enfermo. I am sick. Cuando dices, I get sick, no estás diciendo que estás enfermo. Estás diciendo que te pones enfermo. En español, utilizamos el adjetivo enfermo y lo verbalizamos. Y decimos, yo me enfermo. Como si enfermar fuera el verbo. En inglés, no decimos, I sick myself. No decimos, I sick. Sick no es un verbo. Lo que hacemos es usar el verbo get. Y decimos, I get sick. Eso significa yo me pongo enfermo o yo me enfermo. Puedes decir, I get sick when I get wet. Yo me pongo enfermo cuando me pongo mojado. O sea, yo me enfermo cuando me mojo. Más o menos, esa es la diferencia entre usar el verbo to be y usar el verbo to get. He is tall. ¿Qué significa eso? He is tall. Él es alto. Así es su estado. Él es alto. He gets tall. Él se pone alto. Ahí sería como si fuera el verbo crecer. Él crece. He gets big or he gets tall the more the years pass. Él crece mientras pasan los años. Mientras más años pasan, más crece. ¿Okay? No decimos he talls. Tal no se puede usar como un verbo. No decimos he bigs. Podemos decir grow, es un verbo. O podemos decir he gets tall or he gets big. He gets angry. ¿Qué será I get angry? Yo me enojo o yo me pongo enojado. Yo me enojo si me hacen eso. I get angry if they do this to me. Si yo ya estoy enojado, si yo ya estoy en un estado de enojo, entonces no digo I get angry, digo I am angry. Okay? When you're using the verb to be, it's because you are in that current state. I am sick. In this moment, I feel bad. He is tall. In this moment, he is like that. This is nice. I mean, this is the way things are. When you use get, you are not describing your state. You're describing the transition to the state. You're verbalizing the adjective. If you say, I get angry, yo me pongo enojado, yo me enojo. Estás haciendo que el adjetivo enojado se convierta en un verbo, enojarse. He gets sick, él se enferma. Estás haciendo que el adjetivo enfermo se convierta en un verbo, yo me enfermo. Nunca decimos, I sicken, or I sick, or she sicks herself. Eso no se dice. We get hungry. Por ejemplo, hungry es un adjetivo. En español decimos yo tengo hambre. Eso sería como un sustantivo. Yo tengo una cosa, yo tengo el hambre. En inglés decimos I am hungry. Me estoy describiendo. En realidad lo que digo es yo estoy hambriento. I am hungry. Cuando digo I get hungry es yo me pongo hambriento. O en español algo así como me da hambre o me hambreo. Por si existiera más o menos ese tipo de cuestión. Entonces, bueno, tenemos los adjetivos es muy poquito, pero es muy, muy, muy importante que lo tengamos claro. Me parece que eso es todo. Déjenme ver. Sí, determiners, quantifiers son para la siguiente vez. Entonces, nos quedamos aquí. Adjetivos, muy importante. Los adjetivos son palabras que describen sustantivos. Adjectives describe nouns. Y tienen dos reglas, ¿sí? They are always before the noun they are describing. Siempre van antes del sustantivo al que están describiendo. Ya vimos por qué. Ya vimos que a veces una palabra que parecería un sustantivo puede estar funcionando como un adjetivo, ¿sí? Eso de que las palabras sean flexibles, no se lo tomen a mal. No es una cosa del inglés. Nos pasa en todos lados. En México o en español tenemos la palabra mesero, que es un sustantivo. Pero también tenemos el verbo meserear. Lo estamos verbalizando. Tenemos el sustantivo perro, pero tenemos el verbo perrear, lo estamos sustantivando. Tenemos el sustantivo gato, pero podemos decir gatear, lo estamos verbalizando. Entonces, las palabras se pueden tomar prestadas. Lo que el diccionario dice que es un sustantivo, lo podemos usar como un adjetivo. En lugar de decir perro, puedo decir perrón, y estoy adjetivizándolo. Gato, esto está muy gato, ya lo hice adjetivo. ¿Sí me explico? Las palabras se pueden tomar prestadas. Por eso, el adjetivo siempre va antes del sustantivo. Esa es la única manera de saber cuál es el adjetivo y cuál es el sustantivo. No lo traduzcan directo desde el español, porque desde el español lo más probable es que lo hagamos al revés. Rule number two, la segunda regla. Never, ever, ever, ever conjugate adjectives. Nunca conjuguen los adjetivos. Los adjetivos no llevan, no son plurales, no son singulares, no son femeninos, no son masculinos. Red, red, red and red. Blue, blue, blue and blue. Tall, tall, tall and tall. My tall cousins, no. My tall cousins. Aunque sean varios primos, el adjetivo se queda en tall. No existe talls, no existe bigs, no existe littles, no existe angries, no existe sicks. Nada de eso existe, ¿ok? Y por último, bueno,
hay una manera en que los adjetivos no estén, que los adjetivos estén hasta el final de la oración. Es cuando los estás usando como complementos. Puedes usar el adjetivo como un complemento de modo que describe cómo estás o cómo eres o cómo te pones. Pero eso solo funciona con el verbo to be, ser o estar, y con el verbo get. Sería como obtener, en este caso sería como ponerse, ¿sí? Llegar a ser. Cuando ustedes dicen I am sick, significa yo estoy enfermo. Estás describiendo el estado en el que estás. Cuando dices I get sick, estás diciendo yo me pongo enfermo o yo me enfermo. Estás diciendo no que estás en ese estado, no que sufres de una enfermedad. Estás describiendo cuándo o en qué momento o de qué modo es que llegas a ese estado. ¿Sí? Ok. So that's it with adjectives. This was a short presentation, I hope. We're going to continue checking some more of these things, but it is important for you to know everything, okay? We have been speaking about words, about functions. We haven't even started with time tenses. Todavía ni siquiera empezamos con los tiempos. Pero es importante que tengamos estas cosas claras porque al final del semestre, al final de la carrera, al final en su última clase antes de acreditar el idioma, vamos a estar viendo temas un poquito más complicados. Y la única manera de hablar de ellos y que tenga sentido es si nosotros ya les pusimos nombre, si ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Si no tenemos un glosario de términos en el que podamos estar de acuerdo, va a ser bien difícil llegar a los últimos temas y que tengan sentido, ¿ok? If you have any questions, if you have any comments, if you want me to do any particular example or anything like that, you can just like let me know. You can communicate with me through the WhatsApp group. Maybe through the platform. I think we have a Teams classroom thing, or even on the comments on the video, and I will try to help you with that. Okay, so thank you very much, and I'll see you on the next time. Okay.